Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Cady Sierra. En esta oportunidad aprenderemos a hacer un robot hexápodo. Estos son los materiales necesarios. Este es el primer avance. Ya tenemos el motorreductor colocado en su base. Previamente hicimos las mediciones para que quedara justamente en el centro. A este mismo le colocamos dos extremos de plástico para extender un poco sus ejes. Y en la punta de cada uno de ellos se colocó un pedazo de madera de 2 centímetros, el cual a medio centímetro de cada uno de los extremos se le hizo una perforación. Este va a funcionar como biela. Posteriormente vamos a comenzar a organizar las patas. Entonces, para ello vamos a ubicar 3 paleticas en la siguiente posición: una de 5, una de 8 y una de 6. Sobre la paletica de 5 vamos a colocar la paletica eje 7, la cual previamente le preparamos con 2 perforaciones. Esta primera perforación y esta segunda, que va a ser la del eje 7. Sobre esa paletica vamos a colocar 2 paleticas más, una de 6 centímetros que va desde el eje central del eje 7 hasta una de las 2 paleticas de 6, y otra de 6 centímetros también que va desde el eje central eje 7 hasta la de 8 centímetros. Esta es la ubicación de las patas vistas desde el lado derecho de nuestro hexáfono. Esas van a ir en esta posición aquí. En estos 3 primeros puntos, este y este, ya podemos continuar con el anclaje tal como lo hicimos en clase, utilizando un pedacito de alambre de clip. El anclaje del eje central se hace de forma inversa a través de la biela que hemos dispuesto en el motorreductor. Se coloca de la parte de atrás de la biela la cabeza del alambre que estamos utilizando, y en esta parte aquí se coloca algo que separe ambas paleticas de tal forma que se puede evitar el roce con este dispositivo que colocamos para fijarla al eje del motor. Para esta acción voy a utilizar 2 pedacitos de mina de bolígrafo que me sobraron cuando preparé esta herramienta. Entonces, más o menos a 2 milímetros de distancia se cortan para que funcionen como separador. Luego de esto, procedemos a hacer el armado de la estructura. Luego de todo esto hacemos la prueba de movimiento. Le colocamos corriente y el movimiento es perfecto. Para hacer la otra parte simplemente vamos a trabajar aplicando el sistema espejo. Físicamente esta es la estructura de nuestro hexápodo, ya con los 2 lados completamente armado. Procedemos ahora a la prueba de movimiento. Previamente soldada la batería, procedemos a la prueba de movimiento. Y esta es la eficacia de nuestro hexápodo.